En tiempos antiguos se podía sufrir la condena de la memoria, el peor castigo, tu existencia eliminada para siempre. Este hecho desde el siglo XVII se ha denominado damnatio memoriae. Esta condena se materializaba en el momento que se eliminaba cualquier huella que representara o nombrara al castigado. Akenatón y Nerón son dos ejemplos de los cancelados, censurados, eliminados de la historia. Actualmente sufrimos la cultura de la cancelación, un nuevo tipo de corrección que viene del pueblo, un nuevo tipo de censura, la postcensura. Se ubica en el mundo del ciberespacio. Su objetivo, anular al individuo, borrarlo del entorno público porque sus opiniones o hechos resultan socialmente mal vistos como ser o tener comentarios racistas, machistas, transfóbicos, homofóbicos. Estas correcciones sociales, que pertenecen a la esfera de la realidad social, acaban aplicándose en el área cultural. Y es verdad, la censura siempre ha existido ligada a la cultura, primero sea por parte de los gobernantes, mecenas, luego instituciones y por último público. El público es actualmente el protagonista de la censura. Ahora estamos a un clic de mostrar nuestra opinión y con una capacidad de que millones de personas en el mundo la escuchen. Pero la opinión pública nace aproximadamente hace 350 años. La primera semilla la pone irónicamente el rey más absoluto de Europa. Este es Luis XIV, y en 1667 permite abrir el Salón Cuadrado del Palacio del Louvre, hecho que cambiará la esencia del arte. Porque por primera vez en la historia europea, cualquier ciudadano, independientemente de la clase social donde pertenezca, accede a la posibilidad de ver y opinar sobre cultura, espacio reducido anteriormente a la monarquía y la corte. Las exposiciones del Salón Cuadrado del Louvre se convirtieron en el acontecimiento que ningún ciudadano parisino se quería perder. El artista Honoré Daumier dibujó de forma crítica y satírica en el periódico Le Charivari a los visitantes que se agolpaban en las exposiciones. Todo el mundo empezó a opinar. Todo el mundo tenía opiniones sobre cualquier obra de arte. Se había democratizado la crítica. ¿Os suena? Son algunas de vuestras opiniones sobre lo que es y no es arte. Internet y las plataformas sociales se han convertido en el nuevo espacio de opinión. Un salón cuadrado, sin paredes, donde todo el mundo puede escuchar las opiniones ubicadas en el ciberespacio. Y esta tendencia de aplicar la realidad social y la cultural, nos encontramos el último en ser cancelado, Pablo Picasso. Sabiendo que obra y autor son inseparables, hemos conocido a través de biografías y entrevistas a mujeres que tuvieron relación con Picasso, que fue un depredador de mujeres. Amaba y tiraba. Estamos empezando la conmemoración del 50 aniversario de su muerte, con lo que hay exposiciones en torno a su figura, justo en un momento donde en el terreno de la realidad social nuestro país se encuentra en la lucha del maltrato contra la mujer, con lo que reivindicar su figura resulta complejo, pero culturalmente es un pintor clave en la historia del arte y no puede ser silenciado. Los especialistas nos hablan que la historia está para revisarla con nuevos valores que han ido creciendo en la sociedad. Y deberíamos hacer una relectura antes que cancelación cultural. Dos ejemplos de esta relectura de obra y artista es la exposición de Chanel y Picasso en el Museo Thyssen en Madrid, un icono femenino de empoderamiento que compartió trabajo y tiempo con Picasso. Por otra parte, el MoMA reubica la obra cumbre de Picasso, Las señoritas de Aviñón, con dos artistas, Louise Bourgeois, con la escultura sobre la ayuda mutua de un grupo de mujeres, y por otra parte Faith Ringgold, que confronta las relaciones raciales en los Estados Unidos en la década de 1960. La cultura debe ser libre en su creación, porque si no derivará en la autocensura, perderemos calidad cultural y empobrecimiento por el miedo a ser cancelados. Vivimos falta de libertades en un mundo libre, y es que la pérdida de conciencia histórica nos hace caer en los mismos errores una y otra vez. Quizás si dejáramos más de mirar nuestros móviles y giramos la cabeza al horizonte que tenemos detrás, podremos encontrar posibles soluciones y claves para avanzar y no cometer los mismos errores.